apóstol Pablo claramente definió el significado del rito del bautismo. En el libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo es un pacto con Dios, pero al mismo tiempo representa la experiencia de Jesús en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz representa la muerte de la raza humana por completo a causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Y Cristo sufrió la muerte de los pecados o por los pecados de la humanidad. Nosotros espiritualmente experimentamos esa muerte también. Y lo hacemos al bajar a las aguas del bautismo. Cuando la persona es sepultada en las aguas, es porque ha muerto. El viejo hombre, el hombre del pecado, el hombre de iniquidad, el hombre egoísta, de maldad, queda sepultado. Murió allí. Y la persona que se levanta, como dice el texto, es una nueva criatura. Espiritualmente se levanta como un nuevo ser. Espiritualmente es un nuevo hombre. Espiritualmente es una nueva criatura. Y sus caminos de aquí en adelante deben ser diferentes. Es caminar tras las huellas de Jesús. Es revelar a Cristo en su vida, sus hábitos, sus prácticas, en el hogar, en el trabajo, en todo lugar donde él se encuentre, han de ser una permanente revelación de Jesús en su vida. Nuestro hermano Elmer Francisco ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Amén. Amén. Y él ha abrazado, él ha decidido, se ha comprometido a vivir solo para Jesús de aquí en adelante. Por eso él hoy hace este pacto con Dios. Baja las aguas bautismales para dejar su pasado atrás. Hoy marca un hito en la historia de su experiencia. Lo que era antes y lo que ha de ser de este momento hacia el futuro. Una nueva criatura, una nueva vida, una nueva experiencia. Y esa experiencia no es complicada. Se fundamenta en un principio básico, la fe. Y la fe es dependencia. Y la fe es un ejercicio práctico, es algo no solo un concepto espiritual, es una experiencia práctica. Y esa fe se vive cada día. Cada día hemos de morir al yo. Cada día hemos de renovar nuestro compromiso con Jesús. Cada día, sea esta tu primera labor, tu primer trabajo, conságrate a Dios todas las mañanas. Lo haces abriendo tu corazón a Jesús. Al levantarte, dobla tus rodillas y habla con Dios. Dile a Jesús: Señor, hoy quiero que tú seas mi guía. Señor, hoy quiero que tú conduzcas mis pasos. Señor, te pido que hoy me uses como un instrumento para hacer tu voluntad. Señor, poséeme por completo. Esa debe ser tu oración de cada día, hasta que bajes a la tumba o hasta que el Señor venga. Amén. Debe ser ininterrumpido. Ese es el secreto. Si tú haces esto, nada ni nadie va a mover tus pasos del camino recto. Porque tú estás dependiendo no de tus fuerzas, no de tus habilidades y de tu poder o fortaleza. Estás dependiendo de Cristo. Vives en Cristo y estás unido con Él.
Y el que está escondido en Cristo está escondido en una fortaleza que es inexpugnable para Satanás. Satanás no podrá tocarte. Satanás no podrá moverte porque tú estás escondido con Cristo en Dios. Hoy, repito, marca un punto histórico en la vida de nuestro hermano Frank, como le decimos cariñosamente. Comienza una nueva etapa y él va a ser un esposo mejor. Un esposo más amante, más cariñoso, un padre más sabio y más amante para con sus hijos. Un miembro de iglesia fiel, un miembro de iglesia firme, un miembro de iglesia puntual, sincero, que corresponde a todos los principios de la ley de Dios. Ese es el objetivo que tenemos, ese es el plan del Señor. Mi hermano, hermanos todos, miremos a Jesús. Veamos la cruz. Allí, Jesús con sus manos extendidas, abiertas para recibir a toda alma que cree en Él. Veamos esa sangre fluyendo de sus sienes, de sus manos, de sus pies, para limpiarnos de todo pecado. Veamos en Jesús el camino, la verdad y la vida. Que ese sea nuestro principio de aquí en adelante y para siempre. Tu principio, tu camino y tu verdad. Amén. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas. Ustedes permanecen de pie. Solamente el hermano y mi persona nos postramos de rodillas. Eterno y soberano Dios de los cielos, henos aquí delante de ti, mi hermano Elmer Francisco, como persona que ha abierto su corazón para recibirte, para entregarse a ti. Señor, recíbelo hoy como tu hijo legítimo. Amén. Que aquellas palabras pronunciadas en el Jordán, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, se repitan en este día. Amén. Nuestro hermano Elmer Francisco Torres pueda ser recibido y registrado en el libro de la vida para siempre. Amén. Bendice a todos los demás que como testigos presenciamos este acto solemne. Y que tu presencia se haga presente en este momento para aprobar y sustentar el bautismo de nuestro hermano. Amén. Bendice pues este acto, te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vosotros podéis cantar himnos mientras nosotros procedemos. Querido hermano Elmer Francisco Torres, porque has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y has decidido andar en sus caminos y seguir sus huellas, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.
es un día de gloria, un día de alegría, porque Jesús ha triunfado una vez más sobre el reino de las tinieblas. Un alma ha sido rescatada y hoy, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, una alma ha sido añadida al reino de los cielos. Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes, el hermano Francisco andaba en los caminos del mundo, haciendo su voluntad, que al final era la voluntad del enemigo. Pero ahora, al aceptar a Jesús y al hacer de él su guía, ya no es ese su camino. Ahora es el camino de Cristo. Es la voluntad de Cristo. Y por esa disposición, él pasa a ser un conciudadano con los santos del reino eterno de Cristo Jesús. Amén. Ya no es un extranjero para el reino de Dios. Ya no es un bárbaro. Ahora es un ciudadano del reino de los cielos. El nombre de nuestro hermano, creemos, estamos convencidos, quedó registrado por este acto en el libro de la vida. Amén. El texto sigue diciendo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe, está sólidamente establecido sobre una roca eterna, inamovible, Cristo Jesús. Por eso estamos seguros, estamos convencidos de llegar al final. Porque sabemos en quién hemos creído. Alguien que ya triunfó, alguien que ya venció incluso la muerte, alguien que se levantó triunfante de la tumba. Al creer en Él, está garantizada, certificada nuestra salvación. Amén. Amén. Mi hermano Francisco, hoy me gozo en darte la bienvenida. Amén. Amén. Toda la iglesia se une conmigo para decirte bienvenido, hermano. Amén. Tú eres ahora parte de nuestra familia. Nos gozamos en esto. Y queremos invitar también a tu querida esposa, hermana Jackie, ¿dónde está? Por favor. Hermana, estamos felices de que también tu persona esté andando en los pasos de Jesús. Estás recibiendo los estudios de la palabra de Dios para que también pronto tú puedas dar este significativo paso hacia la eternidad. Ahora ustedes como pareja van a recibir la bendición y la gracia de Jesús. Cristo va a ser el vínculo que los va a mantener a ambos unidos para siempre. Amén. Y va a ser asimismo la fuente de inspiración para la educación de los hijos que Dios les ha Amén. Regalado. Así que, sigue diciendo el texto: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes, ahora al aceptar a Jesús y al seguir sus caminos, hermano Francisco ya como miembro oficial, tu persona preparándose, hermana Jacqueline, para este paso, son morada del Espíritu de Cristo. Muy interesante esto. Nuestro cuerpo se convierte en un templo donde reina Cristo, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiero invitar a la hermana secretaria de iglesia, por favor. Prepara el texto de Filipenses 1:6. Mi querido Elmer Francisco Torres, extiendo la diestra de la hermandad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Sociedad Misionera Internacional, Movimiento de Reforma, para darte con ello una calurosa bienvenida al seno del pueblo de Dios. Decirte, mi hermano, bienvenido. Y aquí en adelante eres parte de esta familia. Y es mi deseo y mi oración que el Señor use tus talentos,
tus capacidades, tus energías para la gloria de su nombre. Para ser un ejemplo en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Para ser una luz para otros y para traer nuevas almas al reino de Cristo. Amén. Has de recordar el texto de Filipenses 1:6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que comenzó en ti la obra de edificación del carácter de Cristo la perfeccionará hasta el final. Amén. El Señor te bendiga. Bienvenido, mi hermano. Amén. Y mi hermana Jacqueline, quiero también bendecirte y que el Señor te sustente y te dé gracia para que pronto unas tus pasos a los de tu esposo para el reino de los cielos. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Y aquí tu certificado de bautismo. Amén. Señor, les bendiga. Amén. Vamos entonces a postrarnos todos. Ahora sí nos vamos a postrar todos de rodillas. Querido Padre que estás en los cielos, con gozo en nuestros corazones, nos postramos delante de ti para expresarte, Señor, nuestra gratitud porque has añadido un alma más a tu reino. Amén. Gracias porque nuestro hermano Elmer Francisco hoy pasa a ser parte, no solo de esta congregación, sino de tu reino eterno. Amén. Bendícelo a él para que sea ese instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Bendice a su esposa Jacqueline, bendice a sus hijos y que esta familia sea un baluarte, una columna en tu iglesia para la gloria de tu nombre, para la salvación de ellos y de muchas otras almas. Amén. Quédate con nosotros en este día, bendice a esta familia, bendice a cada uno de los presentes. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a nuestro hermano Oscar para que imparta la bendición a toda la congregación. Amén. Y después vamos a darle todos juntos el saludo de bienvenida. Entonces, hermano Oscar. Amén. Bien, ahora vamos todos a saludarlo. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Yo voy allá. Con más Dios. Que Dios te bendiga y te dé las fuerzas que necesitas. Muchas gracias. Gracias. La firma del pastor.
1, 7, 9. Y yo te voy a decir uno que te vas a acordar hasta que. Gracias. Dice, mira que te mando que te fuerce. Dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. ¿Okay? Te quiero mucho. La entrada de Gemen.